He pasado demasiado trabajo, la calle no es buena, de verdad, la calle es lo que te daña. A todas esas muchachas jóvenes que no se metan a eso, que eso no es vida, aunque yo estoy en eso no es vida. Mi gente, he aquí una entrevista de ejemplo para aquellas jóvenes. Primeramente, yo quiero que ustedes se suscriban al canal, activen la campanita y que a esta entrevista me le den like y dejen su opinión en la cajita de comentarios, que para nosotros eso vale mucho, para nosotros los comunicadores, para que así esta entrevista pueda llamar al público que le va a servir de ejemplo, que es a esa juventud que viene subiendo ahora, mayormente a las féminas, que se encuentran en un campito, se encuentran en sitios precarios de aquí de República Dominicana y tienen una amiga aquí en la zona de Bávaro y la amiga le dice, mira, tú estás para allá pasando saco de trabajo, para acá hay cuarto, dale para acá, ven a buscarte tu cuarto. Es aquí un ejemplo. Desde TV Juventud aquí le trajo un ejemplo hoy en esta entrevista. Yo quiero que esta entrevista la compartan, me le den like y dejen su opinión en la cajita de comentarios. Hoy yo me encuentro en una de las pensiones de aquí de la zona de Bávaro. Esto aquí le llaman las pensiones. Aquí en República Dominicana se le dice pensión a esto que ustedes pueden ver aquí. Me encuentro con un ejemplo vivido de la vida alegre, que digamos una persona que actualmente se encuentra activa en la vida alegre aquí en la zona de Bávaro. Ella nos va a hablar de cómo es la vida alegre aquí en la zona de Bávaro y a darle el ejemplo a aquellas jóvenes que están viendo esta entrevista hoy. ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien. ¿Te sientes bien? Claro. ¿Cuánto tú pagas aquí? Yo 400 diario. ¿400 pesos diario? Sí. Pero ¿y por qué no deciden alquilarse una habitación, pagar un ejemplo un 5,000 pesos mensual? No, porque esto está duro, está difícil. En la semana de arriba me fue bien, pero ahora está lento, súper lento. ¿Tu nombre cuál es, corazón? Isabel. Isabel, ya Isabel la conocen varias personas en mi canal, que ahí está la entrevista, donde fuimos a hacerle una entrevista a ella, en base un poco más orgánica, porque ahí grabamos lo que fue, cómo se buscan su dinero, cómo escuchan los clientes, cómo llaman los clientes y todo eso. Pero vieron cosas que tú me hablaste, que en verdad no hubo concentración. Y por eso hoy en día me encuentro aquí mostrándole a la gente qué es lo que es una pensión y buscando unos temas que tú me tocaste en aquella entrevista que no se pudo fluir bien por el motivo de que habían más personas en la entrevista. Entonces, detrás de eso yo ando. Isabel, me dijiste en la otra entrevista que lleva varios tiempos ya activa en lo que es la vida alegre aquí en Bávaro. Claro, 4 años. Sí. 4 años. Sí, llevo 4 años cogiendo pela, cogiendo lucha, tú sabes. Esa vida, háblame un poco, ¿por qué le pusieron la vida alegre? Porque uno hace feliz a los clientes, por eso vida alegre. Porque hay gente que salen de su casa, que ya con su mujer, y salen a buscar una chica divertida en la calle, por eso le llaman vida alegre. Sí, que lo trate bien, que no le pelee, que lo consientan. Así, por eso es. ¿Ustedes se encargan de hacer esa cosa? Claro, lo tratamos, lo hacemos lo que ellos nos pidan, lo que el cliente pida, claro. O sea, ¿usted despierta felicidad en un hombre? Sí, lo tratamos bien. Sí, a veces aparecen hombres que te hacen daño, no es porque tú lo trates bien, aunque hay mujeres que se pasan, ¿tú entiendes? Pero hay personas que te hacen daño, aunque tú lo trates bien, porque son así. En la calle es un bobo. ¿En qué sentido se pasan las mujeres que se pasan? O sea, la introvertida, ¿cuáles son sus funciones con los clientes? ¿Cómo así la introvertida? No. Las que se pasan, que tú dijiste que hay algunas que se pasan con los clientes. Sí, ¿en qué sentido se pasan? Se pasan que aunque el cliente la traten bien, no son conformes con lo que le dan y le hacen lío. Pero tú entiendes, pero hay personas también que hacen su trabajo bien, como yo, ¿tú entiendes? Yo no le hago problema a nadie en la calle, no. Si me gané 100 pesos, me siento conforme con lo que me gané, ¿tú entiendes? Pero descríbeme los líos que le pueden hacer. ¿Le roban su cuarto? ¿Qué hacen? De todo, nos cubean, no. De todo, como dije la otra vez, en la otra entrevista, nos violan, nos hacen de todo en la calle. Gente abusadores. Pero las mujeres que tienen, que digamos, maña, como decimos aquí en República Dominicana, maña, ¿verdad? Sí. ¿Qué clase de maña ya le hacen a los clientes? Bueno, le roban todo y lo dejan sin ni una, hasta la cédula, todo se le llevan. Esas mujeres son fuertes. Sí. Wow, o sea que existen mañas, ¿verdad? La pila de cosas malas, pero no todas, ¿te entiendes?
he hecho varias entrevistas, Isabel, he hecho varias entrevistas en la cual todavía yo no he podido entender y no he encontrado esa mujer que me diga cómo una mujer le coge la escoge lo que es esa vida, la vida alegre. ¿Me entiendes? O sea, yo le he preguntado y le digo, ¿cómo llegaste aquí? Y nunca me describen realmente lo que es, quizás por vergüenza, o quizás que ya en el camino pierden un poco el conocimiento de cómo llegaron hasta ahí. ¿Cómo llega una mujer a lo que es la vida alegre? Eso influye mucho también la necesidad, porque depende de lo que tú estés pasando. Y si tú ves que a una mujer le está yendo bien haciendo eso, ¿qué tú haces siendo mujer? Te pone a eso, si no hay otra forma. ¿Te entiendes? Y así. En este caso, ¿cómo tú llegaste hasta ahí? Por una amiga. Como dije en la otra entrevista, por una amiga que me trajo, yo me quedé. Ella me enseñó los pasos, yo aprendí, aquí estoy todavía, hasta que Dios quiera. ¿Cómo se dio eso desde el principio? ¿Cómo se dio la amiga tuya? ¿Cómo llegó ante ti? ¿Qué fue lo que te dijo? Ella me trajo, caímos hasta presa en Politur, muchachos, cuando esos salían hasta de todo ese baño salí, dormían en el piso, presa. Nos llevaban así por nada, porque no podían estar en el área donde están los turistas. Sí, no, y me quedé, aquí estoy. Pero la amiga tuya era activa en ese entonces aquí en Bávaro. Ella era activa de aquí, ella se conoce todo eso, la Ososú, aquí, yo no conocía, yo nada más conocía allá en Santo Domingo. ¿Tú entiendes? Pero tú me dijiste en la otra entrevista como que te hubiese pasado un caso antes de tú coger para acá, sí, antes de tú elegir esta vida. No, claro, cuando antes de estar embarazada de mi hijo, el varón, sí, a mí me vi. Como dije, una persona que se llama Abril, y lo digo por aquí, por cámara, para que él vea que yo no estoy mintiendo de lo que él me hizo. Me agarran entre tres, y lo conozco a los tres. Me agarran entre tres, me violan. O sea, el que en verdad fue Abril, pero los otros me sacaron un cuchillo, me hicieron de todo. ¿Cómo se dio ese caso? ¿Cómo se da? ¿Tú vivías con tu marido en ese entonces? No, yo no vivía con el papá de mi hijo, pero estaba enamorada de él. Y ese día yo estaba bebiendo un colmado que le dicen de Carlos, eso en la Ciénaga. Me acuerdo, yo estaba jovencita, pero yo me acuerdo bien del colmado. Y yo iba siempre a ese colmado, tú sabes que uno joven, al fin, uno le gusta estar en vaina, en parranda y vaina. Entonces, ellos me dijeron, dije, no, mira, la piqueta está allí con una gorda, qué sé yo qué. Y agarraron y me llevaron, porque yo lo conocía, no pensé que me iban a hacer algo así, ¿tú entiendes? Y me sacaron cuchillo, pues yo estaba media tomada. Me sacaron cuchillo y de todo, pero el que me sacó cuchillo no fue Abril, fue uno que le dicen el chico. Y que tiene hijo y de la Ciénaga, lo sabe. Él sabe lo que ellos me hicieron. Y Abril me hizo su cosa, todo lo que él quiso. ¿Cómo era que te decían en ese entonces? Sí. ¿Tu nombre cuál era? Era la menor, que me decían la piquetica. Me decían la piquetica. ¿Por qué te decían la piquetica? Porque el papá de mi hijo era policía y le dicen la piqueta. Sí, él era policía, le dicen la piqueta. Y como él le dicen la piqueta, a mí me decían la piquetica. Sí, así es. Bien, ok. Hay algo en la cual tú no me describiste bien y yo no entendí. Después de ese caso, de ese suceso que te pasa a ti, ¿verdad? Donde quieren abusar esos tigres de ti y literalmente abusaron. ¿A lo cuánto tiempo fue que tu amiga llegó a tu vida y te propuso lo que fue esta vida aquí en Bávaro? ¿A lo cuánto tiempo? Cuando yo me di cuenta que estaba embarazada. Sí. Me tiré a la calle. ¿Tú te tiraste a la calle ya en Santo Domingo? Me hicieron eso de que me violaron, que me hicieron eso, me tiré a la calle. ¿Y qué fue lo que te llevó? ¿Un trauma? ¿Algún trauma que cogiste fue? No me pregunté. ¿Fue algún trauma que cogiste en el camino? Ay, no me pregunté eso. Ok, muy fuerte para ti eso. Tu amiga, tú hablabas, ¿te mantenía en comunicación con ella por teléfono, ella viviendo aquí o bajó allá? Yo no puedo. ¿Qué pasó? Que no me gusta hablar. ¿No te gusta hablar de eso? Ok, está bien. Descríbeme todos los trabajos que tienen que pasar las mujeres aquí en la zona de Bávaro. Pila de trabajo. Pila, pasan hambre, le trancan su ropa, se la cogen, muchos fallos, de todo. Cuando una mujer llega por primera vez aquí a Bávaro, ¿de qué tiene que cohibirse en la calle? No. El objetivo principal que tiene una mujer que tomar en cuenta para cohibirse en su persona, ¿cuál es? Para cohibirse, para como no encontrar el problema o sí, algo. Mantener su distancia,
no contarle lo suyo a nadie, porque eso es parte de la envidia. Uh-huh. Y mantenerse en su lado, solo, tranquilo, sin hacer coro con nadie, así tú no te vas a encontrar en problemas. Me dijiste que la primera vez que llegaste aquí caíste presa. Sí, ¿cuál fue el motivo? ¿Con tu amiga? Porque andábamos en la calle caminando en área turística y no, los politours siempre te llevan, aunque no pase nada. Sí. O sea que eso aquí no es legal. Las mujeres de la vida alegre. No, ay, yo no lo hago. O sea, ya como que dice no es legal, pero ¿qué pueden hacer con eso? Ellos se la llevan y vuelven y la sueltan durante 2 o 3 días y la sueltan normal. Sí, para que no estén jodiendo por esa área. Aquí se vive eso, ¿verdad? Prácticamente se vive, pero mayormente en lo que le llaman los prostíbulos, que muchas personas de fuera lo conocen así. Aquí lo conocemos como barra y discoteca. O sea, aquí lo legal de la vida alegre tiene que ser mujeres centradas en una discoteca o en una barra. Adentro, sí. Ahí esa es la vía legal. Si en la calle la juzgan, si en la calle dicen, esta mujer así, la critican y todo, tú sabes. Pero ya hay mujeres que no le gustan en la discoteca. ¿Por qué motivo? Porque en la calle se consigue más fácil, más rápido. Más peligroso, pero es más fácil la vida. Sí. ¿Y por qué la discoteca se hace tan difícil? La discoteca porque son lentos. En la calle hay más gente mirándote y todo. Sí. ¿Y no se buscan problemas ustedes con mujeres en la calle, mujeres de clientes? Claro, hay pila de envidia, los cueros se llenan con uno. No sé por qué, porque uno comparte, come junta, debería de ser diferente. No debería de haber esa envidia, porque si yo tengo 100 pesos y tú no tienes ni uno y yo ligue, yo te doy algo, eso no es nada. Porque eso es disparate, todo, uno no se lleva nada al final. Entonces, ¿a qué viene esa dema? ¿A qué viene si vivimos todos los días comiendo, bebiendo juntas? ¿A qué viene esa dema? ¿A qué viene esa envidia? No entiendo la razón. Isabel, tu amiga, con la que tú viniste aquí por primera vez, ¿dónde se encuentra? Ella anda por ahí. Sí. ¿Soltaron el coro de dedo? No lo hemos soltado, pero le voy a dar un consejito. No lo hemos soltado. ¿Cuál es el consejo? Que yo quizá esté perdida también o esté en los caminos malos, pero ella tiene también que tratar de recuperarse. Sí, tiene que tratar de recuperarse porque en verdad eso no está. Vive una vida así, infeliz. ¿Tú sientes que ella se encuentra viviendo una vida en un mal estado, que no es normal? Sí, yo la quiero mucho y quiero que ella se recupere. Por eso que lo estoy diciendo por este medio, que, o sea, tratemos de, por lo menos, de cambiar, ¿tú entiendes? Sí, así. Pero ¿cómo, en qué estado se encuentra ella? ¿En qué estado físico tú ves que no es normal y que tú quisieras que ella cambie? ¿Ella eligió otro camino? No, porque esa es su vida. Eso lo tiene que hablar ella, ¿tú entiendes? Esa es su vida. Simplemente de parte mía yo quiero como que ella sea otra persona o que sea, se parezca un poco a mí o que sea casi igual que yo, ¿tú entiendes? O que sea mejor que yo, pero que no esté en lo como ella está en estos días, ¿tú entiendes? Y que su familia, si me ven, yo soy amiga de ella, que la ayuden. Porque esa es la frustración que ella tiene, porque su familia no la ayuda. Claro. La persona que te conocen y la conocen allá saben de quién tú hablas, ¿verdad? Sí, yo le digo la selva, pero en verdad no me sé su nombre, porque como dije en la otra entrevista, yo no hago coro casi con mujeres. Ellas me llegan, yo las saludo. Si ellas le gustan estar conmigo, se quedan conmigo. Pero tú sabes, porque a mí es difícil decirle vete o me le así a la gente para que no se sientan mal, ¿tú entiendes? Pero yo siempre estoy sola. Sí. ¿Han intentado abusar de ti aquí en la zona de Bávaro, en la vida que tú llevas actual? Aquí en la, abusar como es. Físicamente, agredirte físicamente. Sí, muchas personas sí me han agredido, me han maltratado sin yo hacerle nada, no sé el por qué. ¿De qué forma te han llegado? ¿Ha sido en la intimidad o así, normal? Me han golpeado, yo tenía esta mano mala, me han golpeado, me han hecho pila de cosas. Me han cortado, ¿no ves? Míralo ahí. Me han cortado la cara. ¿Eso han sido hombres o mujeres? Eso, mujeres. ¿Por qué se da ese problema de aquí de estar cortado? ¿Por qué se da ese problema? Por envidia. ¿Un cliente o esa tipa bella que tú te buscabas más? Mujeres, yo no le he hecho nada, mujeres por envidia.
Se frenan así en la calle, fum. Sí, estábamos bebiendo juntas incluso y me cortan así, y le dan para mí. Normal. ¿En qué sentido? Porque tú andas más bacana que yo. No sé, no es por bacana, sino quizás porque tengo algo que quizás ya no lo tengan. Porque siempre, aunque tú seas la mujer más perfecta, siempre te falta algo, ¿tú entiendes? Uh-huh. Claro. Porque quizás yo no sea la mujer más linda, pero cada quien a Dios le da su don a cada quien, ¿tú entiendes? Uh-huh. Sí. Isabel, yo te quiero hacer una pregunta sin juzgarte. Y que la persona no tome esta pregunta como que te estoy juzgando. Sí. ¿Qué te hace falta en tu vida para tú dejar esta calle? Mi casa, quiero una casa. Es lo único que pido. Que me ayuden, si pueden ayudarme ahí, en verdad. Yo sueño con una casa porque tengo toda la vida pagando casa y esto y lo otro. Y la gente siempre, por más que tú le cumplas, siempre ven un fallo en ti, no sé. El que no tiene casa, no tiene un techo, no tiene nada en la vida. Isabel, ¿no estudiaste? ¿En qué curso te quedaste? En primero, pero no terminé, no, en primero. ¿Cómo fue tu juventud en los estudios y eso? ¿Tuviste una atención paterna? O sea, ¿tuviste la atención de un padre y una madre? Rodaba para aquí y para allá todo el tiempo. ¿En la calle, brincando? No, si mi mamá no me podía tener, me llevaba para de mi papá, así, rodando de casa en casa, para allí, para acá, para de mi tía, así. ¿Y por qué había esa falta de atención en ti, así? No sé, porque yo soy la primera, no entiendo. Bien, y en esos caminos, en ese transcurso, de aquí para allá, de allí para acá, ¿pensaste tú en algún momento de que tú ibas a llegar a parar en la vida que tú hoy en día estás viviendo? Nunca pensé eso. Al contrario, mi mamá era de la calle. Y yo lloraba cuando ella salía para la calle, no me gustaba. Tú lo sentías, mami, no salga, no haga eso. Wow, fuerte. Isabel, yo quiero que tú me le des un mensaje a aquella juventud que en algún momento han querido pensar y coger esta vida. Espérate que estoy llorando. ¿Por qué tú lloras? Porque me da tristeza todo lo que hablo. Bien, desahógate. Wow. Has sido víctima de trauma tú, ¿verdad? Muy fuerte la situación, muy fuerte. Bravo. ¿Te llegan recuerdos? Sí, yo he pasado demasiado trabajo. La calle no es buena, de verdad. La calle es lo que te daña. A toda esa muchacha joven, que no se metan a eso, que eso no es vida. Aunque yo estoy en eso no es vida. Da un número de teléfono, Isabel. Yo quiero que la persona te llame por lo menos para un consejo o algo. 829-568-9852. Ahí, mi gente. Yo quiero que ustedes se suscriban al canal y activen la campanita. Estamos activos.